No, jefe. No, la verdad. Mire la cara de cuál es que tiene ya el camarada, sí, lo que sabe que le va a tocar a él. Ajá. Agradezca yo que si no lo hizo por las buenas, ahora tiene que venir porque las bichas lo van a calificar. Fíjese que yo me baño unas noches antes de acostarme. Ajá, yo también me baño. Yo también. Mira yo, sí, sí. ¿A Nano? ¿A qué hora levantó Nano? A las 7 y 40. Porque imagínate. Y yo desde las 6:20 ando despierto ya. Ajá. Y me dormí como a las 2:30, imagínense. Se dijo que como está descuadrado, la va a ajá, la agarra contra el siempre. A las 7:40, a la hora que tenemos que venir. A las 6 de la mañana. Yo desde ya, pues le doy a Diego Guapetano. No. Gracias, gracias. Me hubiera mandado llamar a Julio para que también lo calificaran. Hija, si no es que ya le cayó, pues. Ah, no, Julio, últimamente ya. Definitivamente, aunque no lo califique porque no está presente aquí, pero es el peor vestido ahorita, los hombres. Ese va más hasta el suelo, camarada. Sí, ese. No, ya está en el mensaje del grupo, hijo, ya rato. Pero entonces, ponga usted el mensaje de esa, de eso para los bichos allí. Para que lo vea. Para que lo vea, y si no viene mañana, o sea, si no toma la invitación también. Ah, es que se necesita saber. Vaya, ve si te encargas de decirle vos, por favor. Sí, por favor, yo le voy a llamar. Va, no, chiva. Tengo que encargar porque si él no, si él viene mañana y dice que no le diste nada, a vos te toca. Vaya, ya, dejémonos de paja, vamos a lo que vamos, ya lo estamos diciendo, ya tenemos aquí claro de que también los hombres, si las mujeres vienen bien, los hombres, ¿por qué no? Pues, si los hombres es más fácil, solo tenemos que bañar, ponerlo desodorante, echarnos algo en el pelo y poner una ropa más o menos, es todo, cámara, es todo, es todo. Vaya. Y si quieren estar mejor físicamente, así como Nano, baja esa panza, papá, hace ejercicio y ponete deseable. Y ponete como yo. Deseable. Vaya, entonces ahora sí, vamos a lo que vamos y nuestro trabajo es divertir a los suscriptores. Así que los vamos a divertir. No se pierdan estos videos que van a estar buenísimos. Y le hacemos la invitación. Ay, que ya no puedo estar comiendo porque ya estoy grabando. Gracias, Yane. Después me lo como cuando está más, más así. Vaya, entonces ahora sí. Vamos a lo que vamos y hacemos la invitación a todos los suscriptores que decían, ay, aburrían con estos videos, ya lo mismo. Péguense de nuevo al canal 4K, al Sabor 4K, porque va a renovar, ¿no? Hoy sí nos vamos a renovar en el Sabor 4K y vamos a hacer de los mejores videos para que ustedes se diviertan. Y vamos también a estar haciendo contenido variado, pero siempre divertido y entretenido, para que ustedes estén también pendientes. O sea, vamos a estar haciendo modelaje de las chicas cuando vengan bien vestidas, bien bonitas. Los caballeros también, los chicos cuando vengan bien vestidos, bien presentables. Vamos a estar haciendo retos de baile, retos de canto. Así que si quieren poner retos de baile, que aquel baile con aquella que bailen esta canción, o que manden una canción y digan, quiero que esta canción la bailen todas las parejas, a ver quién la baila mejor, y que traigamos jueces y toda la cosa. Entonces comuníquense con cualquiera de los integrantes y pongan el reto. Y si no, en los comentarios también de este video pueden poner que hagan este reto, hagan aquello, bla, 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 bla. Y nosotros vamos a estar tratando de leerlo para tomar las mejores ideas. Sí, no se había hecho la ley y toda la cosa, pero ahora vamos a ver cómo hacemos, que lo pongamos en cámara lenta, lo pongamos normal y arriesgándonos ahí con la ley y toda la cosa, pero vamos a también tener que hacer ese tipo de contenido para tenerlos entretenidos a ustedes. Así que pendientes, como les digo, si se habían desuscrito del canal, vuelvan a suscribirse. Si no están suscritos todavía porque no están convencidos, les invito a que lo hagan. Y si no han enviado el link para sus familiares, amigos, amantes, marido, lo que quieran, y decirle, mire, vale la pena ver los videos de Sabor 4K, mándele el link del canal, dígale que se suscriba porque vamos a estar subiendo contenido buenísimo. También en nuestras redes sociales vamos a estar poniendo el link del nuevo canal. Ajá. Y recuerden que también está el canal de Viajando con el Salvador 4K. Viajando con el Sabor 4K.
que es un canal siempre del 4K, pero dedicado a las salidas que hacemos, a los viajes a otros países y a todo lo que también hacemos de vez en cuando. Así que ahí está, mire, viajando con El Salvador 4K. Ah, ya está suscribiendo. Mande la foto y eso para publicarla. Ajá. Ahorita nomás el logo está en proceso de fabricación. Ya luego lo pego en el canal. El canal ya está creado, nomás de que está ahorita está como yo. Pelón. Sin perfil. Ajá, sin foto de perfil, videos todavía sin publicar, al menos hasta este día, ¿verdad? Pero ya teniendo el logo, ya está, y ya esté como la Bessy, con extensiones, o sea, ya con el logo y todas las cosas. Entonces vamos y empezamos ya a meterle lo que es video, el contenido, ya, con todo. Vaya, aquí está, mire, viajando con El Salvador 4K. Ahorita está pelón, dice que no hay video, no hay nada. Pero ya está el canal. Así es de que muy pronto ustedes van a tener este canal para que también disfruten de los viajes que hacemos. Cuando vamos a lugares bonitos, a lugares que ustedes nunca han conocido, que quieran conocer, pero tal vez los recursos o por X o Y motivo ustedes no han podido viajar a ese lugar, a través de los videos de Salvador 4K los van a conocer. De Vallarta. ¿Y cuánto está subiendo? Uno, dos. Dos al día. Yo ya quiero verlos ya. Uh-huh. Yo solo yo le voy a la pista, mire, más que de Vallarta, dicen. Ajá. Más cuando salga Paul, ay, Dios. Ya pronto viene. Y mientras tanto, Nano, ¿qué onda? O sea, mientras tanto, él va a ser ahora. Ok. Vaya, entonces, ahora sí, como decía, los suscriptores que están acostumbrados a ver contenido bueno, los invito a que se queden porque esto se va a poner buenísimo. El Salvador 4K va a volver a ser lo que era antes, un canal muy divertido. Somos guerreros. Vale, ahora sí, estamos listos. Vamos a hacer un juego que el amigo chile mexicano le dijo a Nano que quería que hiciéramos. ¿Era un solo juego o más de un juego? Porque ahí puso para juegos. Para los juegos. Era lo que nosotros para los juegos puso. Es solo un juego. Ajá. Él mandó el premio ayer. Ajá, que son un rojito y medio. Ajá. Vaya. Y me dijo que allí usted viera cómo se repartían los premios. Ah, sí, vas a sacar que... Solo me dijo que él no se hacía responsable por si le daba un talegazo a alguien en la cabeza, en el sentido de cualquier cosa. Que no, no es nadie. Donde sea. Acuérdense que a la hora de tirar van a tirar. Obviamente le van a apuntar al cuerpo, pero si le cae a otro lado. Vaya. Pero sería bueno que, por ejemplo, si a la norma la agarren así, va. O sea, que la agarren y se lo estipan, que le den despacio. Ah, es que no la van a agarrar y la van a tirar a la mano. Además, que vamos a hacerlo separado, mujer y hombre. ¿Por qué no usted, así como las eliminatorias, primero, segundo, tercero y cuarto, que queden los últimos cuatro? Sí, es bastante, así que ahí lo vamos a repartir. ¿Cómo? Sí, las dos últimas mujeres se van a agarrar contra los hombres. Los dos hombres. ¡Somos guerreros, Norma! ¡Somos guerreros! ¡Somos guerreros! ¡Somos 4K! Entonces no existe la excusa, hija. Ya cuando está tendida en la cama, vamos a decir, ¡somos guerreros! No, vamos a decir, ¡la Norma era guerrera! ¡La hueva era guerrera! Por eso la quiere, acuérdense, Forever 4K, por guerrera, dice, mi guerrera. Ajá, sí es. Es una gran guerrera. Vaya, entonces, apurate, Nano, correle, porfa, que no hay tiempo. Sí, no, sí, sin piedad, hija, sin piedad. ¿Quién no sabe eso, vos? Ponen abajo, la botella. Donde digo, aquí a ver si va a poder, porque ya vamos a ver cómo hacemos. Nada va. Vale, entonces el mismo juego va. Es lo mismo. Solo que desde nosotros renovación le ponemos. Una mera cara a uno, ¿eh?
Vaya, entonces chivo. Entonces vamos a tener un tipo de reglas en este juego. Ahí tiene la. ¿Trajeron la mesa? ¿No trajeron? Yo le pregunté este, que no, para los huevos. Si lo hacen, ah, en el suelo. Ah, los chuchito, perros. Ay, si lo hacen. Se lo comen. No puede ser la grande, pero estoy viendo de que quizás vamos a poner una mesa tendida en el suelo. ¿Las botellas no han traído todavía? Tiene que ser una de vidrio. Una envase, porfa. Y tráigase una mesa también de la grande. La vamos a poner doblada ahí en el suelo para que allí gire la cosa. Porque ahí va a girar aquí. Pues sí, cabal, ya la vamos a buscar lugar y le vamos a poner cuñita ahí, y toda la cosa. Ahí, ahí. Yo me veo plana. Ay, la Johanna. La esta. Y no son muy poquitos huevos. Sigue siendo como muy poquito. Que la vez pasada teníamos como 5. Ahí en la red y ya. Y es que esta bicha yo quiero traer como 10 cartones. Me dijiste, voy a ver si salen los dos. ¿Se acuerdan que dicen que la dijo ayer que la gallina se le ponía un montonazo? Y me dice ahora, mire, creo que solo un cartón va a salirme, tal vez le salen los dos meses. Yo solo como en 4 o 5 casas fui, pero estaban lejos las casas, pa. Y recaudé como 20 huevos. Pero ya arruinado, va. Ajá. Imagínese. Y la gente me daba de los frescos porque les decía, ¿tiene huevos? Ah, sí, 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 aquí tengo como unos 5, 6, 7, me decían. No, yo quiero choro. Ay, no, no tengo. O si no, solo uno o dos tenían choro. Y imagínese si hubiera andado comprando huevos normales, un montón hubiera traído. Son terapia para el cabello, pero los venden. ¿Te echamos unos 5? Sí, por favor. Sí. Para que le crezca. Para que me crezca como dos, tal vez así me crezca. Ah, vaya, vaya, vaya. Vaya, entonces Pollo está listo para divertirse. Mire, Pollo, no es culpa de correr, no corre. Si no te Pollo, le hacía falta ya va. Ah, que sí, va. Es que ya tiene que salir, ya, Pollo, ya salga color, ya de ahí. Ajá, hasta color. Es que está plano, me tuvo que ir a sacar. Vaya, vamos a comenzar. Pues entonces las reglas son las siguientes. Vaya, les vamos a explicar, miren. Vamos a tener una botellita, le vamos a girar, vamos a hacer un círculo, lo vamos a hacer separada, mujeres y también hombres. ¿Por qué? Porque los hombres son más rápidos y más ágiles que las mujeres y más pesados también. Entonces, vamos a hacer dos grupos. Al final van a quedar dos mujeres y dos hombres. Al final se van a agarrar ellos cuatro. Entonces, el Chile mexicano mandó... Rojito y medio. Entonces, vamos a repartirlo de la siguiente manera. El primer lugar se lleva nada más y nada menos que 50. El segundo se lleva 40. El tercero se lleva 30. Porque estaba diciendo que también alcanza para más. Se podían ser de 10, hijo, y de 20. El que pegara más huevos se podía ganar 20, dijo. ¿Cómo? El que pegara más huevos. Aquí va a ser eliminatoria. Sí. Aquí no sabes si te va a tocar solo la botella. Ah, ahí que vieron, dijo. Vaya. 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 El que hiciera más puntos que pegara más huevos en el blanco, digamos así. Hay que sacarlos ahí. Sí, porque ahí hay a los que. Ay, Dios mío. Y picha ahí que no traíste en cartón, así como tiene. Ah, ahí está. Es que comienza. ¿Quién? ¿A quién va? ¿A quién va? Es que manda a alguien de que. La empresa no tiene fuego. No dijo que tenía bastante huevo. Ya. Mire, es que va a ser una cajita. A la tienda de hoy. No, ya vamos a conseguir más. Es que la empresa solo está invirtiendo ahorita, dice. Ajá. Vaya, de todos modos vamos a hacer las mujeres y hombres separados. Y en lo que están haciendo las mujeres, un hombre puede ir a comprar y no pasa nada. Podría ser aquí también un chivo a ese juego, el que dicen. No, lo podemos hacer después, como el tiro es al blanco, pero muy de huevos. De huevos, tiro al blanco de huevos. Mucha desperdicia. Puede ser de que el que más tire huevos al blanco. No, el que más pegue más huevos. Pero mucho desperdicio. Yo sé que va eliminando, pero a qué va a ir pegando. No, es que mire, pues, no se puede así. No, pero los indios no, la pena. Hola. Sí, harina. Arena no. No. Camarón la punta si le. Harina era. Si la punta pero así he hecho en la isla. Era arena. Ah, no, pero ahora lo vamos a tener más lejito para que corra a agarrarlo uno. Porque la otra vez teníamos huevos choros ahí revueltos, entonces por eso lo escondíamos. Y entonces.
ahora. Está bueno, déjalo, déjalo, déjalo. Los choros son castigos. Los choros son castigos. Vaya, entonces estamos listos.